En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 5 de diciembre del 2021. Mis queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento, el Evangelio de San Lucas dice: El año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de la Traconítide, y Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, la palabra de Dios se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él recorría toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Que todo barranco sea rellenado, todo monte y collado sea allanado. Los caminos tortuosos sean rectificados, los lugares ásperos aplanados, y todo hombre verá la salvación de Dios. El Evangelio de San Lucas sitúa la predicación de Juan el Bautista, y por tanto el comienzo de la vida pública del Señor, en una situación histórica concreta, indicando las diferentes autoridades civiles y religiosas de aquel entonces. ¿Quién era Juan el Bautista? Su madre Isabel era prima o parienta de la Virgen Santísima. Por tanto, Juan era primo de Jesús, de segundo o tercer grado. La misión que Dios le había dado era preparar a la gente a la llegada del Señor, preparar al pueblo a recibir el don divino de la redención. Preparación que es quitar de la vida todo obstáculo a la gracia, tener preparado y limpio el espacio del alma, vaciándolo de todo lo que no es conforme a la voluntad del Señor, para que él pueda llenarlo de sí. Esa era la misión de Juan. Por tanto, el bautismo que él daba en el Jordán no era un sacramento, porque todavía no daba la gracia. Era sólo una preparación, un signo de penitencia y conversión, de purificación en espera de la redención. Equivale a quitar el obstáculo del querer humano para poder recibir el querer divino. Esa fue su tarea, y su predicación correspondía a las palabras del profeta Isaías: preparar el camino del Señor, quitar todo lo que estorba y llenar ese enorme vacío, ese espacio interior, con todo lo que falta. Un gran trabajo de preparación dentro de nosotros. Sí, porque Dios nos ha creado para hacer de nosotros su morada y depositar lo que Él es, su vida y sus obras, en nosotros, en nuestro espacio interior, llamémosle así, un vacío que sólo Dios puede llenar. Un vacío del cual habla la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, en el volumen 17, el 10 de mayo de 1925, donde dice: Muchas veces en mis escritos digo, estaba fundiéndome en el santo querer divino, y no me explico mejor. Ahora, obligada por la obediencia, digo lo que me sucede al fundirme. Mientras me fundo, ante mi mente se presenta un vacío inmenso, todo de luz, en el que no se ve a dónde llega la altura ni la profundidad, ni sus confines, a la derecha, ni a la izquierda, ni delante ni detrás. En medio de esa inmensidad, en un punto altísimo, me parece ver a la divinidad, o sea, a las tres divinas personas que me esperan. Pero eso siempre mentalmente. Y no sé cómo una niñita sale de mí, que soy yo misma. Tal vez es mi pequeña alma. Pero es conmovedor ver a esa niñita
que se pone de camino en ese vacío inmenso, del todo sola, que camina tímida, con la punta de los pies, con los ojos dirigidos siempre hacia las tres divinas personas, porque teme que si baja la mirada en ese vacío inmenso, no sabe a dónde puede ir a parar. Toda su fuerza está en esa mirada fija en lo alto, por la que, al ser correspondida con la mirada de la Alteza Suprema de Dios, toma fuerza para el camino. Y así, cuando llega ante ellos, se postra con la cara en el vacío para adorar a la Majestad Divina. Pero una mano de las divinas personas levanta a la niñita y le dicen: «Nuestra hija, la pequeña hija de nuestra voluntad, ven a nuestros brazos». Y ella, oyendo eso, se llena de alegría y llena de alegría a las tres divinas personas que esperan que cumpla la tarea que le han encomendado. A nuestro alrededor vemos tantas cosas, suceden tantas cosas que nos llaman la atención y nos ocupan, mientras que es en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, donde está lo que de verdad importa, el verdadero gran trabajo que nos espera. Y para hacerlo hemos de volver a entrar en nosotros mismos, en ese nuestro desierto y vacío interior. Y el trabajo consiste, como dice el profeta Isaías, en enderezar, rellenar, allanar, aplanar. Enderezar nuestra intención, el fin por el que hacemos tantas cosas, debe coincidir cada vez más con la finalidad y la voluntad del Señor. Rellenar con su mismo amor todo instante de nuestra vida. Allanar significa que en cada pensamiento y actitud, como dijo Juan el Bautista, Él debe crecer y nuestro yo disminuir. Aplanar quiere decir quitar de nosotros todo obstáculo, todo lo que a Él no le pertenece, para poder recibir el don de sí mismo. Si esas cosas, enderezar, rellenar, allanar, aplanar, ese trabajo que debemos hacer dentro de nosotros, se le hiciera a la tierra en que vivimos, con sus montañas, con sus alturas y abismos, con sus lugares escabrosos, sus regiones desérticas, y así la tierra se volviera una llanura alisada, brillante como un espejo, ¿qué pasaría? Que en la tierra se vería reflejado todo el cielo, los astros, las constelaciones, el mismo sol, como bilocados, como bajados y presentes en la tierra, así en la tierra como en el cielo. Eso que no sucede materialmente porque no hace falta, es por el contrario necesario espiritualmente, dentro de nosotros. Cuando haremos así, eso será el cumplimiento del reino de Dios, y una inmensa multitud, como dice el Apocalipsis, aclamará diciendo: «Aleluya, ha tomado posesión de su reino el Señor, nuestro Dios, el Omnipotente. Alegrémonos y exultemos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa está ya preparada, le han dado una vestidura de lino puro resplandeciente». La esposa es la Iglesia, y, como dice siempre el Apocalipsis, la vestidura de lino son las obras justas de los santos. Entonces Dios podrá finalmente mirar la tierra, y en ella verá bajar del cielo de Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, preparada como una esposa adornada para su esposo. Cuando el Padre Divino nos mira a sus hijos, Él quiere ver, como en tantos pequeños espejos, su rostro de luz, su belleza, su inocencia, su santidad, su gloria. Como Jesús, que ha dicho: «El que me ve a mí ve al Padre». Por eso dice la Escritura que la gloria
de Dios es el hombre viviente. Y queremos ser gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso era el verdadero objeto de la misión del precursor. Él anunció la llegada del Señor como Redentor y preparó el pueblo a recibirlo. La Santísima Virgen preparó la venida del Señor al mundo. Y como Juan, ella anuncia el reino y nos prepara a recibirlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.